Hola, buenas y bienvenidos otra vez a un live stream de Crash Bandicoot. Terminamos el primero, lo cual no me lo esperaba. El móvil voy a silenciarlo. Ok. Es Crash Bandicoot, fue Crash Bandicoot, pero va a volver a ser Crash Bandicoot porque me falta por conseguir las gemas de colores y las gemas normales. Vamos a hacer una cosa, voy a jugar un poco al Crash 1 y voy a intentar conseguir alguna de las gemas de colores, pero puede que no todas. Y espero que no pase nada con el live stream al principio como pasó el otro día, espero que se haya podido solucionar y subir a YouTube. Espero que el primer live stream estuviera en YouTube, pero si no, porque es una posibilidad, porque el vídeo se me fastidió un poco, pero creo que se puede arreglar. En estos momentos todavía no lo he podido subir a YouTube porque está roto el vídeo, a ver si lo puedo arreglar. Tengo el original todavía guardado, así que espero que sí, pero esto no le importa absolutamente a nadie. Lo que quiero decir es que falta por conseguir gemas de colores y gemas normales en Crash Bandicoot, así que vamos a intentarlo. Y cuando me canse, porque me cansaré, pondré Crash Bandicoot 2. Porque como en este va a ser desde el principio, los primeros niveles no van a ser tan frustrantes. Así que vamos a hacer gemas de colorines. Y luego ponemos un rato Crash Bandicoot 2. No sé cómo de largo sea el live stream. Hasta que nos cansemos, que con este juego puede ser rápido. Se acaba muriendo muchísimas veces, que va a ocurrir como ya ocurrió. Pero los niveles más frustrantes están completados. Creo que voy a tener que repetir el puente, ¿verdad? Porque... no, ¿en el puente conseguí la gema? Creo que en el puente conseguí la gema. Creo que ninguno de los niveles más frustrantes hay que repetir. Y vamos a empezar con Coco solamente porque sí. ¿Cómo se cambia de personaje? R2. Así que a ver si puedo... así que los niveles, las cosas más difíciles como conseguir gemas las voy a hacer con Coco. Y los dos niveles estos más difíciles. Solo porque sí. No, espero que no. Tengo que recordar dónde están las gemas de colores. Vamos a mirar. Tercera isla... primera, técnicamente. Aquí no había ninguna de color, pero para alguna de las gemas normales me hacía falta la gema de color, porque siempre hay cajas escondidas. Así que creo que la primera gema de color va a estar en la segunda isla. Esto era para desbloquear a Coco, porque han hecho una cosa y han hecho como que desde el Crash 3, que era donde podías manejar a Coco, como es una máquina del tiempo eso, puedes viajar a los juegos anteriores con ella, porque si no, no tiene sentido que esté en estos juegos. Así que lo han explicado de cierta forma, que realmente no les hacía falta y... ¿por qué no? Así que son detallicos. Y al final... al final ayer no dijeron nada en el live stream. Por supuestamente hizo Activision un live stream y no dijeron nada. Esta creo que es la primera gema. La verde. Vamos a ver si la puedo conseguir. ¿Hay algún requisito de tener otra gema de color para conseguir alguna gema de color? Espero que no. La idea es que no tengo que morir en la partida. ¡Oh! Y es esta partida. Esta partida no es fácil. No, estuve más o menos a punto de conseguirlo. Pero esta partida no es fácil. Para empezar. Porque es la partida que hay que hacer este movimiento. Que es complicado. Porque tengo dos estatuas ya. Lo más cachondo es que te ponen esto para que saltes para allá, pero no puedes hacerlo porque tienes que romperla. Porque es una caja también. Vale, el salto más arriesgado está hecho. Esta partida recuerdo que tenía alguna cosilla particular. Por lo menos te dan bastantes vidas aquí. ¿Hay alguna gema que pide otra gema de color para conseguirla? Espero que no sea esta. Ah... pensaba que te acababa de silenciar, móvil. ¿Te he desilenciado? ¿Qué he hecho contigo? Ahora. Tranquilidad. La idea es no morir. Pues si morimos tengo que repetir el nivel entero, nada de usar checkpoints. Ok, los murciélagos no llegan para acá. Y sí, murciélagos sigue siendo un uso aceptado de la palabra, así que lo voy a hacer. Lo voy a decir todas las veces. Intentar detenerme. Oh. Esa caja sirve para rebotar. ¿Habrá alguna caja encima de esta caja? Espero que no. Había algo encima de esa caja y le he golpeado.
Así que creo que está hecho. Pero puede que a lo mejor la acabe de fastidiar. Ah, y hay dos bonus en esta. Los bonus por lo menos no importan las muertes, pero hay que no morir en el resto del nivel. Coco estuvo los niveles más difíciles y ahora voy a empezar con ella. Maravilloso, fastidiándola. Haciendo cosas difíciles también. Ah, ¿cómo? Quiero esa vida. Vale, no pasa nada. No ha pasado nada de nada. Y ahora voy a empezar haciendo algo difícil, que es conseguir las gemas de colores. Que solo tengo una de ellas. Curiosamente, en uno de los niveles más complicados. Así que... mira qué bien. Murciégalo es una palabra, ya digo, aceptada por la RAE. Así que tendréis que soportarlo, porque ahora conscientemente lo digo siempre. Solamente para fastidiar. A ti no tenía que matarte mientras estás en esta esquina. Tenías que saltar para el otro y saltar encima tuyo. De eso me acuerdo, si quiero conseguir eso de arriba. La vida, me despido de ella, una lástima. Y aquí no hay riesgo de morir, así que no pasa nada. Vale, este nivel lo tuve que repetir unas cuantas veces, así que me lo tengo más o menos. Todavía me acuerdo de él, eso que jugué al juego hace meses. La vez que me pasé los primeros niveles. Y ahora que he dicho que lo tengo más o menos controlado es cuando la voy a cagar, inevitablemente. Vaya, sí que hay forma de morir, el fuego. Eso es malo. Si cargara la sombra del personaje más arriba, podría calcular mejor el salto a la caja esa de la exclamación. Pero puede que muera, y eso es malo. Y eso que tenía una máscara doble. Estúpida caja. Ok. ¡Mierda! Pensaba que me podría quedar de pie encima de ella, pero me he movido. Ya está, ya la hemos fastidiado. Tengo que repetir el nivel entero, si no, no hay gema para mí. Botón de reiniciar la partida tampoco estaría mal. Eso va a ser una guarrada. Sobre todo porque tenía máscara para empezar doble. Si no, la hubiera perdido tontamente. Con los murciélagos. A lo mejor podía haberme salvado ahí. Nada a repetir. No pasa nada. Y las contrarrelojes seguramente ni siquiera las intente, porque... ¡buf! Ya, luego, eso es una cosa para jugar tú solo, no hacer en live stream. Por muy casual que sea el live stream este. No me da para tanto. Vale, por lo menos el salto este está medio controlado. Reiniciar no lo habían inventado ya, bueno, pero tampoco estaba Coco en este juego, lo podían haber puesto como utilidad. ¡Ey! ¿Sí que empiezo con una máscara ya? Curioso, no sé por qué. Más la segunda que está ahí metida, pero quiero decir que tengo la de nivel 2 ahora mismo. Las manzanas no me preocupan mucho, acabamos con unas cuantas vidas el otro día. No sé de qué, pero tengo 10. Ah, el último, no, pero morí mucho en el jefe. Tuve que reiniciarlo, no sé por qué tengo 10 vidas ahora. No sé de qué me las han dado. He vuelto a la partida guardado después de matar al jefe, ¿no? Sí. No sé de qué tengo tantas vidas. Tantas entre comillas, que no es tanto. Ahí le he dado a algo. O sea, algo definitivamente ha ocurrido. Definitivamente hay una caja encima de esa caja. Pero bueno. ¡Ah! No bonus. No bonus significa que no puedo hacer medalla. Eso ha sido un fallo. Uy, con los tiempos de carga va a ser esto más pesado que cada equivocación. Porque tarda más en cargar este juego que el original, que no tardaba nada. En la Play 1. Ok. Sigamos intentando, ya digo, cuando me canse, que puede que sea pronto. Porque hoy a lo mejor no voy a tener tanta paciencia como ayer. Ponemos el Crash 2 y nos olvidamos de esta pesadilla. Pero me gustaría llevarme una gema a casa, por variar. Venga, vamos para allá.
Y ahora, joder, esa, como eso vibra, pensaba que se iba a caer. ¡Pasar! Hay que tener paciencia, esto no es de alto voltaje, precisamente. Pero es que cada fallo se paga. No me preocupa mucho la fruta Goomba, más conocidas como manzanas. Tengo vidas. Tampoco me voy a poner a recolectarlas así a lo loco, pero eso me hacía falta antes. Vas al cine a ver la de Ready Player One, me interesa. No he leído el libro decían que es un poco chustero. Pero la peli dicen que está mejor que el libro, lo cual es curioso. Así que tengo cierto interés en verla, tal vez vaya a verla un día de estos, si me acuerdo. Olvido las cosas, es posible que sí. No, pero sí que tengo interés en ver esa película. A ver qué han hecho con ella. Básicamente hay un DeLorean involucrado, así que ya automáticamente a mí me convencen con eso, pero bueno. Pero he oído que está guay. Mejor que el libro, lo cual es curioso. Pero el libro he oído que no es gran cosa. A ver, a ti no matarte porque si no la fastidio. He conseguido la otra vida que había ahí. Tampoco está mal. Vamos a esperar un poquito. Paciencia. Como no tengas paciencia, este juego literalmente yo creo que te mata. Tiene que haber muertes relacionadas por Crash Bandicoot de alguna forma. Gente con hipertensión o algo. A lo mejor puedo romper esta caja desde el lado en lugar de desde abajo. No puedo, tengo que saltar esta plataforma. Vale, ok. Mejor, mucho mejor que antes. Algún hipertenso o algo así. Seguro que le ha matado tener que repetir alguno de estos niveles de la frustración o de los nervios. Ok, me he anticipado demasiado. Estas van más lentas. Hay que pillar el ritmo. Vale, checkpoint, pero que me da igual. Y el truco es meterse por aquí. Sí, esta partida me conseguí todas las cajas, pero morí. Era la primera partida de estas que dije, voy a conseguir una gema de color. ¡Has muerto! Y yo, mierda, es verdad, esto funcionaba así. A ti puedo matarte sin ningún peligro, no hay nada arriba tuyo que necesite. Y ahora, múltiples repeticiones de las fases de bonus. Por suerte, estas se pueden hacer las veces que haga falta, no cuentan las muertes. No recuerdo el nivel, pero... ok, ya recuerdo lo que había que hacer. Morir. Pero... ¡ay, mierda! Encima gasto la máscara. La parte esa tenía que saltar, romper, saltar, romper. Ok. Volvamos a hacer la escalada de la vergüenza. Por impaciente. Esta va a ser la buena. Pero sí, para la película esta hace falta tener conocimientos de los años 80 muchísimo. Bueno, muchísimo. Cosas básicas, tampoco es que se vayan a meter en nada súper enrevesado, pero sí. Para disfrutarla hay que tener cierto conocimiento de esa época. Esa caja explotará, supongamos. Mierda, qué bien salto. Explota, vale, no hace falta romperla. ¿Te puede matar una caída de gran altura? No que yo sepa. Pero las caídas de gran altura generalmente suele ser al precipicio, literalmente debajo. O sea que es raro caer desde mucha altura. Mentira, está el nivel ese típico de... Santa madre de Dios. Le he dado el cuadrado cuando no tocaba. De la partida esta con que había que hacer las ruletas. Que ahí sí que podías caer un montón para abajo. Y era asqueroso. Pues tenías que repetirlo. No me lo puedo creer. Además ni siquiera me dejan reiniciar. No me dejan... La vida está perdida. Esto no va... Pero curioso, no me han cargado en el checkpoint. Me han cargado en el... En el sitio este del respawn. Tal vez sí que cuenten como checkpoints, pero... Cagada grande. ¿Para qué hace falta una antorcha ahí? Si se ve perfectamente, maldita sea. Ok. Estas son las peores muertes, las que dices, joder, qué tontería. Que son las más comunes. Salto este, al final me aprendí a hacerlo.
pero esto me costó un huevo la primera vez. También, creo que a esas alturas jugaba todavía intentando jugar con el stick analógico y eso es imposible. Hay que jugar con la cruceta en este juego. Y al final lo dominas. Bueno, dominar el juego este es complicado. Pero lo controlas, más o menos. ¡Oh! Uno de los trailers de la película que utiliza la canción de Take On Me de Aja. Dios, que está guay. Mola. No he visto los trailers. He visto un pedazo de una parte de un tráiler, porque los he querido evitar, porque esa película a lo mejor sí que la voy a ver. Entonces no me gusta ver trailers porque ahora mismo los trailers te spoilean de todo. Pero... hostia, mola. Take On Me molaba. La canción, digo, de Aja, honestamente, es uno de esos típicos grupos que escuchas un par de canciones y ya está. No te sabría decir otra canción de Aja ahora mismo. ¡Yu! Desafiando las normas. Vale, a lo mejor las estoy desafiando demasiado. Cuidado con los murciélagos. La canción es muy conocida, ¿cómo no la voy a conocer? Déjame rebotar en ti. A lo mejor... me he anticipado mucho ahí, pero no. Pero honestamente, tienes los CDs en físico. Yo honestamente es lo típico de escuchar la canción esa y poco más. Seguramente conozca alguna canción más, pero así de memoria ahora mismo no te sabría decir. También soy muy malo para nombres de canciones y nombres de grupos. Se me olvidan la mitad siempre. Pero sí, la peli parece muy currada, pero hoy vamos a discutir nada más que de Ready Player One. Joder, tenía que haber otra antorcha ahí. Las antorchas estas me llevan por el camino de la amargura. Tengo todavía la máscara. Aún tengo una oportunidad más. ¿A dónde voy? La peli está hecha por Spielberg. Ya lo sé. Sí, eso lo sé, pero... sobre todo es... no sé. Ya la veré. Si es que hasta que no la vea tampoco puedo opinar. ¡Por amor de Dios! No estaba en donde tenía que estar. Ok. Esto se ha vuelto ligeramente más arriesgado. Juzgar la distancia de los saltos en este juego es dificilillo. Por lo menos yo nunca jamás lo entendí y no voy a empezar a entenderlo ahora. Porque ¿para qué mejorar y para qué cambiar pudiéndole echar la culpa al juego? Menos mal, ya está. Ahora, como al fin y al cabo seguramente pierda la máscara, hubiera perdido la máscara en la fase de bonus, no pasa nada. Siempre que no me caiga ninguna antorcha y lo estoy intentando de todas formas yo. Vamos a no caernos en ningún fuego ardiente. El fuego está posta, claro que está posta, si no, no tendría dificultad esta fase, solamente habría que repetirla muchas veces y punto. Uy. Yo juraría que no me respawneaba en el punto de control, me respawneaban un poco más hacia la derecha. Bueno, tenemos la fase desbloqueada. Ahora vamos a no caernos en ningún fuego. Dios mío, qué miedo me da este juego. Esta va a ser la buena. No he mantenido pulsada la X, no he saltado tanto, por lo tanto le he pegado la caja de abajo. Bueno, esta va a ser la buena, como iba diciendo. Vale, no, esta siguiente fase, siempre que mantenga el salto aquí pulsado... ¡Oh, mierda! Pensaba que caería en la segunda caja, luego ya no podía volver para atrás a tiempo. Al final Live Steam de Activision creó mucha expectativa para nada, y ya lo... Esa se ha vuelto a meter antes de que la otra vez. No es tan difícil esta. Esta se puede hacer fácil y sencillo siempre que sepa juzgar los saltos. Vale, he hecho esta.
Pero es que esos saltos de plataformas una al lado de la otra, de cajas, una al lado de la otra, me salen fatal. Vale, esto era un balancín. Ok, un balancín que reaccionaba mucho más rápido de lo que recordaba. Vidas que no voy a poder aprovechar. Aunque estoy farmeando vidas con la tontería, porque cada vez que respawneo vuelven a salir. Tú vas a saltar, sé que vas a saltar. Salta ya, salta. Bueno, ¿sabes qué? Salta cuando quieras. Vamos a ir tranquilamente, que ahora mismo llevamos buen ritmo. ¡Oh! ¡Están locos! ¡Ah! ¡Mierda! Tenía que hacer esa sección rápida. Voy a continuar un momento para recordar cómo tenía que hacer esta sección y luego reinicio el nivel desde el principio de nuevo, porque lo tengo que reiniciar desde el principio. Ok. Vamos a repasar la partida, que me acuerde de cómo funcionaban las cosas de funcionar. Y hacer los saltos bien. Me llega a empujar, tengo que esperarme. Salta. Gracias. Pensaba que sería el último murciélago. ¡Murciégalo! Murciégalo, quería decir, perdón. ¿Por qué sigo intentando saltar? Aún voy a perder 20 vidas nada más que aquí, solamente por repasar. Bueno, dame máscaras gratis y total. Pero este nivel no es tan difícil comparado con los del final, que eran asquerosillos. Yo creo que tengo que ir corriendo rápidamente, esa es la solución. Y ahora esta parte había que analizar de qué forma salían las cosas de salir. Ok, ok. Y ahora empieza el ciclo de nuevo. Si hago así... ¡Ah, no! Era otro ciclo distinto, he tenido suerte. Ajá. Se puede hacer. Me puedo quedar... ¡No! Me puedo quedar ahí. Pensaba que había visto una forma de pasar, pero no. Ese es el momento. O este es el momento. Pam. Ahora. Por los pelos. Ok, el momento es... O aquí. O aquí. Más o menos. También, no sé por qué me pongo tan alejado. ¿Me puedo acercar más para que el empujón todavía tenga algo de tiempo para reaccionar? Me tengo que poner más pegado a la pared. Estas siguen siempre la misma estructura. A este lo tengo que esperar para poder rebotar encima suyo. ¡Wow! Bueno, da igual, si de todas formas no lo estoy haciendo, pero sí, sé lo que tendré que hacer eventualmente. Y entonces aquí está la segunda fase de bonus, que voy a hacer solamente por conseguir vidas, pero ahora sí que reiniciar el nivel de verdad. Creo que el final está ya un poquito más adelante. ¡Oh! Es una de estas de cajas seguidísimas, sí. Maravilloso todo. Vamos a reiniciar la partida del todo. Ya haremos esta de verdad luego, no tengo prisa. Esa ya la haremos con tiempo, porque va a haber que hacerla varias veces y hacerla varias veces para luego no conservar. Para luego tener que reiniciar de todas formas, no vamos a hacer nada. Pero esta va a ser la buena. Definitivamente seguro, vamos. Seguro. Ese bonus... Es que son cajas una al lado de la otra. Odio las cajas una al lado de la otra. Además que luego están dos niveles de rebotes. Sí, ya digo, de esta partida me cogí todas las cajas, pero morí. Que ese es el problema. Así que no gema para moi.
Pero quiero por lo menos conseguir una gema. Quiero sentirme ligeramente realizado. Que parezca que por lo menos he vuelto a poner Crash 1 para hacer algo. Lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer. Veo las cajas y quiero pegarles. ¿Sacaremos todas las gemas? En el futuro sí me gustaría sacar todas las gemas. Hoy no vamos a sacar todas las gemas, no creo ni de coña, vamos. Difícilmente. Estos son muchos reintentos. Hay que tener un poco de paciencia y a lo mejor un live stream no es el mejor entorno para sentir que no estás progresando absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Vamos. Si tuviera muchísima experiencia con el juego y pudiera hacerme todas estas cosas a la primera, sí, ¿por qué no? Pero... no es el caso. Que no hace falta que lo diga, o sea... mis acciones dicen más que mis palabras. Ya digo, técnicamente es la primera vez que me he pasado el juego. Porque nunca lo tuve en Play 1. Solamente no pegarle a esta caja. Creo que realmente en Play 1 jugué nada más que al Crash 3. Que yo recuerde. Y ni siquiera por completo. Ya digo, no tuve PlayStation 1. A lo mejor podría utilizar los murciélagos que hay flotando para pegarle al resto de murciélagos. Murciélagos, que da igual. Ya me entendéis, mierda, qué ansia viva, da igual. Todavía tengo un intento, seguro que no vendrá ninguna antorcha a morderme en el culo, maravilloso. Y ni siquiera puedo reiniciar ya. ¿Alguna diferencia entre Coco y Crash? Se supone que ninguna. Imagino que el hitbox, la detección del personaje, de los límites del personaje sean los mismos también. Pero los movimientos son iguales, todo es igual, se supone. Supongo que sí, no veo motivo para que fueran distintos. Pero ya digo, en un futuro Crash a lo mejor podría volver la novia, porque al fin y al cabo la han vuelto a remodelar de todas formas. Y por mucho que esté sexualizada o lo que sea... ¿qué más das? Oh, Dios mío. Bueno, no, tengo que salir... Ah, vaya. Lo más triste es que tengo que volver a salir, porque ya es una muerte, ya no es mi primera vida en este nivel. Déjame reiniciarlo. Sabía que el salto ese al final me acabaría traicionando. Pero es un poco extraño que apareciera en el primero y luego se olvidaran de ella por completo. Y ya no importara para nada. Como Donkey Kong 64, que la de la música estaba sexualizada. Ya, no sé. Esa tiene miedo a traer a los furries. Si lo piensas, esa época, macho, estaba plagado de furries por todas partes. En los... quiero decir, en los propios videojuegos, en los medios, siempre había algún personaje que tenían que hacer sexy por, yo qué sé, llenar ese tópico, ese rol. Y había casco, porro. Luego se extrañaran que salieran furries debajo de las piedras. ¿Candy siguió apareciendo? ¿Dónde? En el juego de béisbol me parece que aparecía de Mario. Tal vez, puede que me lo haya inventado. Aunque Donkey Kong sí que es una saga que sí que se olvidan de los personajes de un día para otro. ¿Qué fue de...? Dios, yo qué sé, de... ¿cómo se llamaba el Donkey Kong Country 2 y del 3? Y el Donkey Kong Jr. este. ¿Tenía otro nombre? O todos los del Donkey Kong 64, no se los ha vuelto a ver. Creo que el que más ha aparecido es Funky Kong. Y ya.
lo cual es curioso. Pero crearon personajes a montones y luego se deshacieron de ellos. Se deshicieron. ¿Swanky? No, el pequeño, el de Donkey Kong Country 3, el que era como un bebé. Se me ha olvidado el nombre. O si no, Lanky. Todo el mundo echa de menos a Lanky Kong. Lanky es el mejor Kong y lo sabéis todos. Con los brazos alargados. Diddy, no, Diddy no. Joder, se me ha olvidado el nombre de... Tiny volvió a aparecer más crecida, sí, en otro juego. Recuerdo que vi algo de eso, pero vamos. Ni idea. Kiddy es el del 3. A ese me refiero, ese también olvidado, la mitad olvidados. Chunky, Lanky... Todo. Bueno, no, Funky es el único que sí. Cranky es el viejo. Cranky sí que ha seguido apareciendo. Y aparecía en los Country al final siempre. Y al principio. Iba a preguntar de qué estábamos hablando, pero honestamente ya a estas alturas ni se sabe de qué estábamos hablando. A ver, Antorcha, vamos a llevarnos bien. Ok. Hay que volver a empezar, pero conseguido. En el Jet Race está Lanky. Ah, oh, sí, es que hubo wow, como el juego de bongos. Sacaron luego muchos juegos así, spin-offs raros. Ahora están volviendo todas las compañías un poco a volver a la fórmula antigua. Que eso no me disgusta. Por eso ya digo que, ¿por qué intento saltar cuando se va a esconder? Que hayan vuelto a retomar los Crash clásicos. Que haya... Creo que probablemente por la cantidad de juegos indies, los personajes en sí mismos, las mascotas y todo eso, parece que están volviendo un poco. O eso espero. Porque son buenos juegos, que es lo que importa. Y no... Ah, no te puedo pegar cuando estás en el suelo. Tienes una situación babosa, tú. Vamos a no prendernos fuego. Si es posible. Pero hubo una época que abandonaron un poco a las mascotas y ahora parece que puede que vuelvan y yo que sé, los Sonic clásicos han vuelto o estamos en ello. A ver si anunciaron un eventualmente un Sonic Mania 2. Ha anunciado el Sonic Mania Plus, que no está mal ese, con Rai y Mighty. ¿Te lo puedes creer? Rai y Mighty, ¿quién les iba a decir que después de tantos años? Ok, mala idea, iban a volver. Dios, quiero probar... Va a ser descarga gratuita para gente que lo tenga en descargable. Así que quiero probar a Rai y Mighty a ver qué habilidades les ponen. Banjo, ojalá volviera. No sé yo. Porque lo tiene Rare y ahora Rare está haciendo cosas de piratas por ahí. Han vuelto técnicamente en la forma de... Yuka y Leile, pero como no me iba bien el ordenador, todavía no sé por qué. No lo he vuelto a probar. No lo volví a jugar, pero es que me iba fatal en el ordenador. El Yooka-Laylee. Y tampoco parecía muy inspirado los mundos. ¿Qué quieres que te diga? Pero a lo mejor le podría volver a dar otra oportunidad en algún momento. Vale. Esta es la buena. Esta es definitivamente la buena. El de Xbox quiere que Banjo aparezca en Smash Bros. Ni idea. Vale. El truco aquí es... YOLO... Vale. Checkpoint que no significa nada. Peguémonos a la pared para tener más tiempo de reacción. Ajá. Ahora es uno de los momentos y ahora es otro de los momentos. Vale, me esperaré al segundo, que se reconoce mejor. Tam, pa, pam, ahora. Y aquí me esperaré al último momento. No, me tengo que esperar... Como hay tres, no me va a dar tiempo. Tengo que hacerlo en el segundo, en la primera oportunidad que tengo, que es cuando las dos vuelven a en ese momento. Creo. Ajá. Ahora. Me voy a volver a esperar porque ya estaba intentando reconocer el patrón antes de tener la oportunidad. Ahora. ¡No! ¡No es el momento! Si hubiera sido el momento, se hubiera reaccionado más rápido. Reaccioné tarde. A volverlo a intentar de nuevo. Quiero conseguir esta gema, maldita sea.
Ah, y al final ya vi el anuncio ese del Smash de la Switch, pero tiene pinta de que va a ser el Smash Bros. De Wii U otra vez, pero en Switch, con más personajes y ya está. A Nintendo le está yendo bien con la Switch, a ver si sacan juegos buenos para esta generación. Tal vez al final me la acabe comprando en algún momento de la historia. Parece que se han puesto las pilas más que con la Wii U, que la Wii U ya decía yo que no tenía una pinta estupenda. Y no sacaron gran cosa para ella. Con Switch parece que les está yendo mejor. A ver qué tal. Más que nada me interesa por el hecho de que sea portátil, no por otra cosa. Siempre mola tener. ¿Para qué engañarnos? Juegos para llevarse al cagadero. Esas largas horas de soledad en el baño, discutiendo de tus cosas con el señor Roca. Poderte llevar la Switch siempre es una cosa que mola, que podría estar bien. Pero ya digo, no la tengo. A lo mejor en algún momento. El único problema es que el procesador que utiliza es el de. Es el Tegra este de las. De Nvidia, y la potencia que tiene eso es un poco dudoso. No sé cuánto podrán sacarle de jugo a eso. Porque Nvidia tampoco hizo mucho con esa. Con ese chip. La Switch ya que haya superado las ventas de Wii U en solo un año, pues me lo creo. Pero es que por lo menos pudieron hacer la idea esa de consola barra portátil de verdad, esta vez. No como con la Wii U, que era la idea que tenían, pero eso no funcionaba. Eso es un problema. Salté demasiado pronto. El Mario Odyssey, ¿qué quieres que te diga? Por más que lo veo, no me llama la atención. No sé por qué exactamente, pero el sistema de movimiento tiene algo raro. Los niveles son como demasiado abiertos y no lo acabo de ver. No lo he llegado a probar, pero lo que he visto es como. Tiene un no sé qué que no me termina de gustar. Creo que es en la forma de moverse de Mario. Parece que va dando un paseo en lugar de correr cuando estás moviéndote. No lo sé. Ya lo debería. No lo he podido jugar, no tengo Switch, pero por lo que he visto no es que me haya dicho, sí, de verdad me entusiasma la idea. Pero puedes llevar a Mario en bañador ya, hombre, pero. Por eso no me van a vender un sistema de. ¿Cuánto cuesta la Switch en este momento? ¿Cuánto cuesta la Switch? Honestamente, no lo he mirado. Y llevar a Mario vestido de novia. Ya lo sé, pero quiero decir, no sé, los niveles no tienen un algo. No sé el qué es. Lo mismo me pasaba con el Mario Galaxy. El sistema de movimiento. La forma de moverse de Mario se me hacía como rara. ¿Sabías que este domingo estrenan el capítulo 1 de la serie de Persona 5? La serie de Persona 5 no la veré hasta que no esté completa y doblada, probablemente. Así que sin prisas. Porque el doblaje es bueno, seamos. O sea, los doblajes de personas son todos buenos. Espérate un poquito. Tampoco me voy a. Me quita el sueño esperarme para ver la serie, vamos. Switch más juego 360 euros. No está mal, es razonable, yo creo. Ahora, no esperéis que baje de precio casi nunca, jamás en la vida, porque Nintendo bajadas de precio es complicado, sobre todo los juegos. El problema es que los juegos 60 pavos van a valer toda la vida. Nintendo no baja los precios para nunca. O sea, hay una cosa de las que podrían cambiar esta generación, ¿no? Dios mío, he hecho el salto ese a la primera.
Más que nada por el hecho de que sea portátil, es por lo que más me llama la atención. ¡Ey! Venga, vamos. Pero es que luego a lo mejor va a ser otra pieza de hardware que voy a tener muriéndose de risa la mitad del tiempo. Es el problema que me pasa con las consolas. Como es portátil, a lo mejor no, porque portátil sí que tienes más excusa para jugarlo. No tienes que estar... Yo qué sé, no tienes que tener como una sala dedicada a ello. Porque si acabara comprando la Switch, lo utilizaría en modo portátil probablemente de manera exclusiva. Creo que no estaría enchufada a la tele casi nunca. Y yo creo que es por lo que la mayoría de la gente lo usa. O esa es la impresión que me da. Aunque a lo mejor a estas alturas me espero a que saquen una revisión de la consola, porque está claro que van a sacar una revisión de la consola. Vamos. Segurísimo, es Nintendo. Y si la sacan en plan XL con más potencia, que es una posibilidad, como la 3DS XL esta que tenía ligeramente más potencia al máximo. O no, la New 3DS. Si hubiese un Yes Radio en Switch, compro la Switch antes de que termine el directo de Nintendo. A ver, si da igual lo que sea, la siguiente compañía que diga Yes Radio nuevo, me compro lo que sea, aunque sea una Xbox, que no tengo ningún interés en comprarme una Xbox. Me cago en... Mierda, estoy en el aire, no puedo reiniciar la partida, ¿será posible? Estoy distraído. Pues eso, la siguiente compañía que diga Yes Radio, digo, ¿cuánto? Dame 5. Nuevo, remasterización, me da igual. Tú dame. Ahora, remasterización del futuro, que del primero ya tenemos. Pero sí. Que llevamos 40 minutos con la partida esta y no hemos hecho nada. Me encanta. Lo repetiremos hasta el infinito. Ya digo, esto no va de progresar. Va de... Honestamente, no sé de qué va exactamente. Va de morir muchas, muchas, muchas veces en un ciclo ilimitado de muerte. Pero... sí. Pero Yes Radio Future, ¿por qué no remasterizan ese juego o que lo pongan a 1080? Lo importante es que lo pongan en una consola que no sea la Xbox primera. Que en 360 con el modo de retrocompatibilidad va como el culo. Que haya una forma de jugar al juego de nuevo de verdad otra vez, bien. Sin que se ralentice el nivel de... ¿Cuál era el nivel? No me acuerdo, era el de las Rapid 99, me parece. El que es como... como un decoración china con el dragón. Se me olvida el nombre. ¿No era 99 Street? Creo que era 99 Street. Pero bueno, sí. O eran las Love Soccer. No, las Love Soccer eran el Yes Radio original. A lo que íbamos. Yes Radio. Mucho y bueno y dame. Joder, estaba ligeramente atrás de él, en el plano paralelo. ¿Has visto algo del nuevo Ni no Kuni? No he jugado al primero, en todo caso jugaría primero al primero, pero se me pasó el primero, no lo llegué a jugar. Así que... cosas en la lista de a lo mejor algún día si eso... En mi lista mental, que como está en mi mente se me acaba olvidando cada 5 minutos, así que... Sí, el juego me interesa, pero... Ya veremos. Primero jugaría al primero antes que al segundo.
Evidentemente. Está en PC ese juego, ¿verdad? Creo que sí. Eso es bueno. La lista de algún día tiene muchos juegos, sí. Aunque ya digo, van cambiando según el día. Porque se me olvida. ¿El 1 no está en PC? ¿No está en PC el primer Ni no Kuni? Uff, eso es un problema. Porque creo que estaba para Play 3 y 360, ¿verdad? Ah, eso es, constituye un problema, no jugar los dos en la misma plataforma. Y tener que desempolvar la Play 3 también es otro problema. No te, sigo sin tener mando para la Play 3. Tengo que comprarme un mando para Play 3. Aunque creo que se les puede conectar los de Play 4. Vale, sin problema. Vamos a no morirnos, bicho, gracias. Mi mando de Play 3 sigue roto. Bueno, sigue roto, no, está en la basura, ya no está. Tengo que comprarme uno. Porque me empezó a fallar al final de Sly 3, por suerte puede terminar al final de Sly 2. Por suerte puede terminar el juego, pero no sin muchas dificultades. Y al principio. A esperar, iba un poco tarde. Vámonos. 30 vidas al final con lo de repetir los niveles de los niveles bonus. Las vidas no faltan. Si el problema no son las vidas, es más simplemente el hecho de que no tengo que morir, así que las vidas dan igual. Por suerte, una vez que consiga las gemas de colores, el resto de niveles no hace falta no morir. Así que... las gemas normales irán más rápido. Solamente debo coger las cajas y punto, pero son estos niveles los que van a ser la dificultad de toda esta historia. Luego voy a poner el... seguramente después de conseguir esta gema, porque es que el tiempo invertido para conseguir una sola gema es extremadamente elevado. Pondré el Crash 2 para que parezca que avanzamos, para que parezca que haya progreso. Aunque sea una mera ilusión, santa madre, porque da igual. Es una fase bonus, no pasa nada. Vale, ahora sí. Okay. Ven a mí. Gracias. Tengo una máscara. Eso es bueno. Pero da igual porque me caigo al barranco. Pa, pa, ah, sal. Ok, oh. Oh, pensaba, por no esperarme, que era ya el momento en el que salían las dos y volvían a entrar las dos. Pero no, era una parte de la... de esa sección después. Por no esperarme. Las cosas pasan. Pero iba bien esa. Da igual, si no es la primera vez que llego a esa sección. Esa estúpida sección me revienta.
Lo peor es que estaba ahí ya casi al final. ¡Fua! Ok, vale, el reinicio este va a ser rápido. Mira, no había visto esa animación todavía, no que yo recuerde. Si puedes flotar, ¿por qué te mueres por caerte al agua? Maldita sea. Pero las piedras en movimiento me están reventando. Y creo que hay otra sección más adelante. Venga. No quiero rendirme sin haber completado la gema esta. Sería un palo gordo, gordo. Podría hacer intentar hacer las gemas fuera de cámara, pero... no sé. O sea, siempre también es interesante ver lo de las gemas. Digo que es interesante, pero estamos repitiendo el mismo nivel 27 veces, mínimo. Así que... todo tiene un límite. Y yo creo que me voy a cansar dentro de poquito. Pero me va a fastidiar no conseguirla. Sobre todo porque es perfectamente posible. No es uno de los niveles más difíciles. Es uno de los niveles más difíciles llegados a este punto. Cuando llega a este punto dices, oh no, este nivel. Mierda. Pero una vez superado por primera vez, luego hay niveles mucho más difíciles al final, donde va a parar. Pero es mi ineptitud que no me deja superar el nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Nunca he hecho eso. ¿Por qué he decidido ahora hacer eso? El caso es cambiar la forma de morir. Luego, más adelante, cuando me termine el depósito este, que no me queda mucho, quiero probar una cosa que llevo aquí macerándose un ratico. Me he pasado a la alquimia y me he hecho un par de sabores que quiero probar. Pero lleva una semana macerándose, a lo mejor es un poco pronto, pero tengo ansia por probarlo. A ver qué ha salido. Cuidado, ahora. Pero vi una receta para hacer un clon del Halcyon del Jin's Addiction, que es el sabor que más me ha gustado. El problema que tiene ese sabor es que no tienen versión con alto porcentaje de VG, de glicerina vegetal. Así que he probado hacerme mi propia versión con glicerina vegetal a ver qué sale. Lo mejor suele ser un mes, depende del sabor. Como es frutal, a lo mejor no hace falta tanto tiempo. Pero a lo mejor voy a probar un depósito y el resto lo sigo dejando ahí a que se haga. Por probarlo. Llevo ahí una semana y no sé si voy a poder aguantar mucho más tiempo teniéndolo ahí a la vista. Pero sí, lo de hacer tus propias recetas lo llaman alquimia, así que alquimista soy. Llevaba una época interesándome y digo, venga, es el momento. Pero todavía no lo he probado. Y me interesa, por motivos. Porque si funciona, primero, me sale más barato que comprarme Halcyon Haze que comprarme el Jin's Addiction. Y segundo, me puedo hacer cantidades más grandes para no tener que gastar, porque solamente lo venden en depósitos de 10 mililitros y eso se gasta enseguida. Solo en frascos de 10 mililitros, quiero decir. Ok, mira. Perfecto.
Ok. Ya ha anunciado WarioWare nuevo. Sí, creo que eso lo vi para 3DS o algo así raro. WarioWare no está mal, pero... honestamente, a Wario lo han abandonado un poquito. Wario tenía sus propias plataformas que no estaban mal. Solamente jugó uno de Game Boy. Creo que había un juego de Game Boy normal, ¿no? Puede que fuera el Wario Land 3... me quiere sonar, pero puede que me equivoque, fue hace muchos años. Que ni siquiera era mío, lo jugué típico de prestado. Porque en esa época había que intercambiarse juegos con los colegas o no había huevos para comprarse muchas cosas. Por eso digo, los juegos son como esto, que había que exprimirlos al máximo. Y duración tienen, nada más que por fallar 20 millones de veces, sobre todo cuando tienes, que 10 años, sí, eso, puede que menos. Cuando quisiera jugar yo a los Crash. Y jugué un poquillo, creo que era el Wario Land 3, quiero suponer, pero no estoy seguro. Estaban chulos, podían sacar plataformas de Wario de nuevo. Pero nope. Ahora mismo solamente Mario y Zelda y al resto de personajes los tienen que relegar a cosas secundarias. Ok, no tenía que haber esperado. Oh mierda, ahora el ciclo ha cambiado. Creo que en la siguiente puedo intentarlo. Vale, bien, perfecto. Nada, no cunda el pánico. Si esta es la zona. Esta es la zona terrorífica. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, en realidad no, porque se ha movido el otro también. No, contarlo no me vale. Hay que usar el instinto. Ajá, ajá. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Es ahora. Y en esta... no me fío. Ahora. ¡Sí! Ok, menos mal. Uf. Ah, vale, esta sigue siempre la misma estructura, no tiene problemas. Tú, no matarte. Matarte es malo. Salta al medio. Bien. Ok. Vamos a mirar, pero sí, no, esta parte no era difícil, entre comillas. Tranquilidad. He visto, ha hecho el salto distinto. Lo he visto, digo, ha hecho el salto como cuando lo hago demasiado hacia la derecha, y hacia la izquierda en este caso, y efectivamente. Porque a veces parece como que se escurre al final de la plataforma, empieza a hacer la animación de caer, entonces salta y parece que no salta de forma horizontal tanto. Y es lo que me ha ocurrido. Y lo he visto a medio del salto, digo, no ha saltado igual. Tenemos un problema, y efectivamente. Ah. Bueno, ya sé la forma de pasar lo de las piedras, que es la mayor dificultad. He visto las dos formas de pasar los dos bloques de piedra. Ah, pero estaba ya hecho. ¡Frustrante! Ah, y eso ya es casi el final. Está, queda esa fase de bonus y luego creo que es prácticamente el final. Estoy por si muero comprobar si de verdad está ahí el final, nada más que por progresar. Por mirar, por ver, golismear. Asegurarme que de verdad el final está ahí. Por lo menos no estoy rompiendo esta caja como antes. Crash es lo que tiene, no... no puedes tomártelo con prisa, no funciona así. Eso sí, te ayuda a desarrollar la paciencia... montonaco. No te quedan más huevos.
O eso te estiras de los pelos hasta quedarte calvo. Y quiero conservar mi melena. Las cosas como son. Así que lo hago solamente por el bien de mi pelo. Un momento, no he cogido la exclamación, ¿verdad? Ya decía yo. Oh, Dios mío, lo he hecho a la primera de nuevo. Ok. Vaya por Dios. Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien, plataformas. Llego tarde, vamos a esperar. Bien. ¿No podías dejar el portátil en casa, Coco? ¿Te hacía falta traerlo a las aventuras por aquí? Que se te va a romper, por Dios. Haciendo esto no puede ser bueno para... para los componentes del ordenador. Estos jóvenes aficionados. Están en las redes sociales en todo momento, que no puede ser. Madre mía. No está desbloqueada. No está desbloqueada. ¿A dónde voy? Ok, estamos haciendo progreso negativo. Quería saltar. Casi me meto en la antorcha de cabeza queriendo saltar a la fase de bonus sin que estuviera desbloqueada la fase de bonus. Venga. Ahora sí hay fase. Ahora sí puedes saltar para allá. Por lo menos la fase de bonus esta está medio dominada. Un par de intentos y se queda hecha. Pero qué paciencia hay que tener. Ok, ¿la hemos fastidiado? No, he podido llegar, menos mal. Pero en la jungla hay wifi. ¡Hombre! Suponemos que estamos en una situación en plan Dr. Eggman con Neo Cortex, que ha dominado toda esta zona y supongo que habrá instalado sus propios repetidores o lo que sea. O sea, que te quejas de que viene el mundo moderno a invadir la vida tradicional en la jungla y todo eso, pero te aprovechas bien de que haya conexión a internet. He saltado muy pronto. Porque sí, esto ya digo, es una situación, lo digo, como en Sonic. Oh no, está controlando todo y ha convertido a los animales en robots y todo eso. Ya sí, pero tiene sus ventajas también. La vida industrial tampoco está tan mal a veces. Wow. Puedo hacer el live stream que solamente sea de esta fase. Perfectamente. Jope, digo, vamos a empezar Crash 2. Vamos a empezar Crash 2, de verdad. Pero es que una vez que empiezas, la sensación de derrota va a ser mucho mayor después de tantos intentos rendirse al hacer esta partida. Y estamos ahí casi, si es que estamos casi. Si no me fastidiara en zonas intermedias porque sí. Que antes he podido superar. Esto es lo que se llama un ejemplo visual. Para que veáis de lo que... para ilustrar de lo que estaba hablando. Fallar en zonas que antes no he fallado. Pues eso. Parece que me voy a tener que empezar a reclinar para atrás y coger una posición un poquito más relajada. Porque esto no nos está llevando a ninguna parte. Ah. Juego, ¿por qué me odias si yo nunca te hice nada? Ok. Mira, un sitio que no tiene ninguna complicación. Vamos a no morir en él. Ay.
no romper la caja, vale. Hasta ahí puedo recordar a veces. YOLO. Que le den a las plataformas rotatorias. Cambiemos las cosas sin previo aviso. Venga, esta es la buena. ¿Cuántas veces podremos ver las mismas secciones? No me está convenciendo mi plan. Este sofá, este sillón puede parecer lo que sea, pero tampoco es extremadamente cómodo. Venga. Ok. Esa zona se podría decir que más o menos ahora se saltará encima de una caja. Una, y no más. Bien. Tú, muere. Si pudiera conservar la máscara en la fase de bonus, si no muero en ella, sería una ventaja que a lo mejor no me vale para nada, pero a lo mejor sí. Ok. Bien, esto podría ser bueno. 46 vidas, qué ridículo. Por los pelos. Si no fuera por los barrancos. A ver, esta zona me la sé. Solamente tengo que ser paciente y recordar. Ahora. Dos. Tres. Vale. Lo tengo. Creo que lo tengo. Dos. Tres. Ahora. Bien. Y esta es fácil. Sí, no me anticipo. Piedra del decorado, casi me matas. Uf. Vuelve para acá. Bien, vale, vamos a no morir por barranco. Esta vez sí. Eso es un salto de verdad, no lo de antes. Y ahora fase de bonus, tiempo para relajarse. Bueno, relajarse, es un poco estresante esta, pero... se puede hacer. Mierda, lo he contado mal. Creo que la puedo estar liando, pero ya de perdidos al río. Ok. Buah. Y conservo mi máscara, si no fuera por todos los múltiples barrancos. Uff. Venga, no. No pasa nada. Esta plataforma es segura. La plataforma es mi amiga. Esa de ahí no lo es. Okay.
¿A ti te tengo que matar? Parece que sí. ¡Hijo de la grandísima! Pensaba que saltaría hacia mí, no sé por qué. ¿Sabes qué? Voy a continuar un momento, pero eso va a ser el final de la partida, que sí. Da igual, voy a verlo. Voy a verlo, por verlo. Vaya, por Dios, ahora no me sale el salto este. Estoy saltando de poco. Mal nacido. Vuelves para allá, te vas para allá. Y sí te puedo matar perfectamente. Ahora, esa caja que está transparente ahí, ¿por qué era? Por esta caja de aquí. Y ahí están las dos últimas cajas. Y lo hubiera hecho. Maravilloso. Un par de intentos más. Por supuesto que estaba al final de la partida. ¿Cómo no iba a estar al final de la partida? Bueno, tenía que ser el final de la partida. Si es que no hay más. Oh. Estúpido bicho y mis ansias de asesinar. Si solo hubiera tenido paciencia, pero es que no. Es algo nuevo, ah, ¿qué hacer? Entrar en pánico. Oh, Dios mío. Vale, vamos a volver a intentarlo. Creo que técnicamente no me hace falta reiniciar cuando me respawnean en el principio si no he cogido ningún checkpoint, pero no pienso llegar al final y averiguar que no era así. Así que salir y entrar. Oh. Técnicamente lo he conseguido, ¿no? No vale con eso, ¿a que no? Pero no voy a intentar otra gema hoy ni de coña. No nos da tiempo a nada más. Si lo intento. Tienen que ser las partidas más complicadas, quiero decir. En las que no hay que morir. Oh, mierda, me han dado dos para empezar. ¡Yu! Invencibilidad. Esto, ¿sabéis qué? Va a ser peor. Porque hay un enemigo al que no tengo que matar más adelante, que tengo que rebotar en su cabeza. Hay una caja que no tengo que romper, que tengo que saltar. ¡Da igual! Da igual, yo me las apaño para morir yo solo. No me des dos máscaras, que es peor. Pasamos al 2, no sin mi gema. No sin mi gema. Pienso conseguir esta gema aunque sea lo último y probablemente sea lo último que haga. A lo mejor me muero antes, quiero decir, con todo esto. No hace falta salir si te matan al principio. Ya digo, si me gusta experimentar, pero no en este caso. No en este caso, no voy a experimentar ahora mismo. ¿Sabes qué? Voy a no coger la máscara la siguiente vez que lo tenga. Hay inevitablemente que reintentar. La parte buena es que puedo pasar de murciélagos. ¿Le he llegado a dar a la... a la de ahí arriba o me ha fastidiado la máscara? Nunca lo sabremos. He oído un ruido, pero no sé si era la máscara terminándose. O yo... o la caja. Vamos. He perdido una máscara, no importa. Si la máscara no ha resultado un factor en todo el nivel este, son los múltiples barrancos. Yeah.
Da igual. ¿Por qué solo me cojo a Coco para los niveles en los que voy a morir tan repetidamente? No lo sé. Debe ser alguna especie de... cosa subconsciente, que debo tener algún problema con ella y quiero vengarme de alguna manera. Es posible. Subconscientemente... no me gusta su coleta o algo así. O la flor del pelo. Bueno, con Crash no es que tuviéramos mucha mejor suerte en los últimos niveles, pero bueno. Ouch. Bueno, da igual, la máscara se ha ido. Aunque siempre está bien tenerla por la confianza que te da, pero... ah, da igual, me la regalan. No pasa nada. Máscaras gratis por perdedor. La vida. No es que me haga falta, pero... por hacerlo todo. A lo mejor el juego me está penalizando por utilizar a Coco. Coco no tenía que existir en este juego todavía. De hecho, no estaba inventada. Se la inventaron en el 2. Así que eso, el caso es buscar excusas extrañas sin ningún tipo de sentido. Vamos a esperar tranquilamente, esta fase ya la hemos superado antes, no quiero volverla a fastidiar en ella. Este era el momento, no estoy a lo que estoy. ¿Y las cajas de nitro las metió en el 2 o en el 3? Creo que en el 2. 1, 2, 1, 2, 3 y ahora. Y esta es fácil. Y ahora no matar al lagartillo este. Bien. A esperar un poco. Bien. Ahora superar esta fase va a ser un por culo, la fase bonus. Antes la superé a la primera, pero no va a volver a ocurrir. ¿Lo veis? Hice un salto mal ya. Uf, vamos. Lo he vuelto a hacer exactamente igual, pero calcao. Me están regalando máscaras, por lo menos. Que no es una buena señal, pero... 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Mierda! El lado. Salté un poco menos de lo que... Dios, tengo que esperarme a que se vayan todas las manzanas. Frutas, pero manzanas. Eso es para demostrar que la primera vez fue totalmente de potra. Por si cabía alguna duda. Que yo creo que no, pero... como ya digo, ilustrar. Un, dos, tres, cuatro, cinco... tres, cuatro, cinco, y esto va a ser todo mi comentario aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ja, ja, ja! Cinco cajas. Vale. Y ahora esta parte va a ser sencilla, fácil y sencilla y sin ninguna complicación en absoluto.
Tranquilidad y buenos alimentos. ¡Fua! No sé cómo ha ocurrido eso, pero... Ok. Aléjate de mí, mala persona. No, 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 no. Lo estoy haciendo mal. He visto que lo estoy haciendo mal. Tengo que esperar en la tercera plataforma a que venga la segunda plataforma. Casi la lío. Eso ha estado cerca. Estoy de verdad nervioso. Me cago en la puñetera partida. Joder, si se van a ir a unos planetas. Bien, segunda gema, solo quedan cuatro. Magnífico. Vamos a poner Crash 2. Vamos a poner Crash 2. Guardar partida, definitivamente. No guardé la partida aquí. Curioso. Pensaba que había guardado la partida al final del último día. Puede que cargara la partida al final del último día. Por suerte el auto guardado no se borró. Uf, eso podía haber sido un desastre gordo. 65 vidas al final. Maravilloso. Menos mal de la runa de guardado automática. Creo que el otro día cargué la partida. Porque por algún motivo cargar es X y guardar cuadrado. Lo cual no es el mejor botón para darle. Menos mal. Pero bueno. Si no hubiera empezado hoy con Crash 2 y no hubiera pasado nada. Esto... ¿Y ahora cómo volvía al menú principal? Supongo que así. Vale. Me falta una gema de color antes de la roja, pero si la roja además estaba en una de las últimas partidas. Y la verde creo que era la primera, pero está... Da igual. No pienses en ello. Crash 2. Y Crash 2. Por hoy ya basta de Crash 1. Se me da muy mal Crash 1. Y ahora vamos a ver cómo se me va a dar mal también Crash 2, pero por lo menos es distinto. Es 2. Pero la frustración será similar. Vamos a ponerlo. Los tiempos de carga son mucho más largos. Ah, ya no me repetís lo de Crash. Ah. Pero dejadme escuchar la música del 3, que es la que más me gusta. Y entonces esta es... Son distintos, pero a veces los confundo en mi mente, la música del 1 y del 3. Da igual. A por ello. Al 2. Juego nuevo, sí. Nuevísimo, pero sí. Y una tira no voy a tomar, pero tenía aquí zumo de limón. Porque se me ha gastado el Nesty. Así que también me vale. Y esto es el final que no hemos visto del 1. Esto continúa con el final de verdad del 1, que ya veremos con suerte algún día. Cuando consiga todas las gemas, luego sí eso. Pero los principios de los juegos solo tienen sentido si ves el final verdadero del anterior. Cristales. Claro. Por supuesto de cristales. No sé por qué, pero cristales. Pero, Dr. Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Crash! 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 Me he quedado sin batería. Anda, hermanito, haz algo útil y tráeme otra. ¿Cómo funcionan las baterías en este universo? Pero sí, vale. Vamos para allá.
Oh, ¿me vas a poner tutorial? ¿De verdad? Ok. ¿Sabes lo que falta en este tutorial? Utiliza la cruceta, no utilices nunca el stick direccional, por favor. Oh, Dios. Nada me está matando en los cinco primeros... De hecho, no puedo morir aquí. Oh, increíble. En los cinco primeros segundos del juego. Pero oh, mierda, he perdido mis 65 vidas. Se podrían pasar de un juego a otro. Así se pueden farmear vidas en el 1. O algo. Pero vamos, en los primeros niveles deberíamos poder conseguir una cantidad respetable de vidas. Coco solo nos quiere para que le recarguemos la batería, ¿sí? Que ya digo, no habrá ningún cargador para poner, simplemente enchufar alguna piedra en el mapa este, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Oh, ah, es verdad que esto empezaba así. No me acordaba del principio. El principio del juego sí que lo he visto, pero poco más. En este juego es donde salía el oso polar, ¿verdad? Vaya, vaya. Pero si es Crash Bandicoot. Bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente. Pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay cinco puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Hombre, escondido. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Pensaba que al principio del juego te daba la motivación del por qué tienes que conseguir esos cristales. Porque se supone que es como, oh no, me he hecho bueno y los cristales hay que salvar el mundo. Eso te lo explicaba después. Pero sí, vamos para allá. Hagámosle caso porque sí, solamente intentó matarnos antes. Y nos repitió muchas veces, maldito seas Crash Bandicoot o algo similar. Así que sí, supongo que confiaremos en él. Crash es tontico y ya, yo qué sé. No hace falta mucha motivación. Le pones delante un palo con una zanahoria y va tan bien. Pero bueno, como los caballos. Estos niveles son los que menos me conozco. Al 1 lo había visto yo bastante antes. Algunas cosas del 1 había visto antes. Del 3 sí que lo llegué a jugar. El 2 sí que es más desconocido para mí. Ah, en este juego es el que se puede ya deslizar uno. Maravilloso. Creo que... deslizarse y después saltar era la forma de moverse más rápida o algo así raro había. Creo que saltabas después más. Y eso era bueno para algún plataformeo. Y podía romper alguna sección en el futuro. Me parece. Estos son típicos de ver speedruns, prestarle solamente medio atención. En los típicos Games Done Quick. Esto parece especial. Pero no sé qué es todavía. Y aquí se podía caer en plancha, no. La caída en plancha era del 3 casi seguro. No sé si de este juego también. Vamos a no meternos con eso. Tiene pinchos. Ok, ahora esto sí que es algo. Vale, las fases de bonus estaban metidas dentro de los propios niveles. Pero sí que recuerdo ver lo típico en speedruns, la gente haciendo así y saltando todo el rato. O sea, que debe ser bueno para algo. Pero puede que solamente funcionara en el Crash original y no en este. Quiero decir, en Play 1. No lo sé seguro. Pero ya veremos. Seguramente lo spameé porque sí. Sin saber si funciona o no. También rompe cajas esto, ¿no? Sí. Ah, no puedo darle al cuadrado. En el agua, en el barro. Creo que definitivamente salta más. ¡Qué demonios! Cada plataforma que vea, haré la tontería esta. ¿Por qué no? Hagamos como que esto sirve para algo. E invincibilidad por aquí. Ah, ok. No estaba seguro de que iba a ocurrir. ¿Se podrá llegar hasta ahí, hasta el final del todo?
¡Oh, mira! ¡Está escondido! Nunca lo hubiéramos podido encontrar, Dios. Tiene hasta pajaricos alrededor. En plan bucólico la escena. Nada, todos los barrancos de ahora son de mentira. Hay que matar a topos. Que ni siquiera parece que me hagan daño. Porque ese último me tiene que haber hecho daño. Pero no. Ok. ¿Cómo? ¿Me he perdido tantas cajas siquiera? Esa parte que parecía que podría haber un secreto, tiene que haber un secreto ahí teniendo alguna gema de color seguro. O puede que me equivoque y funcione distinto en este juego comparado con el primero, pero tiene pinta de qué es lo que va a pasar. Parece que podría haber alguna fase de bonus si hubiera tenido alguna gema de color en esa cosa que había en el suelo dibujada. Tiene pinta de que ahí estuvieran las cajas que faltan. Así que no gemas para empezar, luego tendré que repetir niveles y de esto van los Crash. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Eso me lo puedes haber dicho antes. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. Tiene pinta... ¿Cómo hablas sin batería? ¿Cómo puedes comunicarte conmigo sin batería? Sí, el contrarreloj me parece que no va a ocurrir, no por el momento. Aunque esa partida es fácil, pero bueno. ¡A la nieve! ¡Oh, Dios mío! ¡Progreso! ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto extraño? Pero no es sospechoso para nada el neocórtex en absoluto. Inspira confianza. Ahora, recuerdo que en algún nivel puede que haya algo mirando para atrás, pero no lo parece por ahora. ¡Oh, mira! La primera presentación de la Nitro. Dale un besico. ¡Mua! Tenía aquí una de estas, así que ¿por qué no? Pero sí, aquí entonces es donde metían las Nitro. ¡Oh, los pingüinos! ¡Qué chetos estaban en el Crash Team Racing! ¡Un momento! ¡Sí que está la caída en plancha! Es con el círculo en lugar de con el cuadrado. Eso es bueno tocar botones porque sí. Vale. O sea que a lo mejor podría haber hecho el ataque en plancha en ese agujero misterioso. A lo mejor debería volver a ese nivel primero. Y así progresar más lentamente. ¡Por Dios! Mecánicas de hielo. Hacían falta realmente. ¡Oh! ¡Oh! Puedo conseguir velocidad rápido haciendo eso. Ok. Pero aquí es donde... En este juego es donde más niveles de hielo había. Así que no nos vamos a aburrir de ellos en una temporada. Vas a caer, sé que vas a caer. Ahí estás. Cuando, ahora. ¡Oh, Dios mío, qué descaro! ¡Interrogación! ¿Qué podrá ser esto? Vale. Pero... como haya muchas... fases de bonus escondidas en barrancos sin fondo, va a ser difícil verlo. ¡Oh, un momento! ¿La acabo de fastidiar? ¿Tengo que utilizar la anterior como plataforma? No, espérate, ya sé lo que tengo que hacer. En efecto, caerse en plancha.
Caerse en plancha no estaba en el primer juego, ¿verdad? No lo hubiera podido hacer. Ahora tengo curiosidad por intentarlo. Bien. Las cajas están, que es lo importante. Y antes de esto no hay nada. De hecho, estoy en el mismo sitio donde estaba antes. Cuidado con el hielo. El cristal, que casi no lo veo, ¿te lo puedes creer? Y mira que está descarado. Ah, interesante. Ah, un momento, ¿por qué hay dos siluetas aquí? No he visto ninguna exclamación para que aparezca nada. ¿Hay algún barranco aquí después? Sospecho que tiene que haber alguna forma de activar esto, pero no la veo. Espero no haberme saltado nada y es una posibilidad bastante real. Así que mínimo me van a faltar dos cajas. R1 y X saltas más alto. ¿Seguro? Vamos a medirlo. Aquí llego hasta donde empieza la piedra esa. Salta un poco más alto. De hecho, círculo y X también me sirve, que círculo es para agacharse y R1 también. Con R1 también puedo hacer el deslizamiento y hacer un baile sexy. Buen trabajo, Crash. Pero suelo utilizar círculo. Círculo y X también me sirve, pero definitivamente me he saltado algo. Y no se me ocurre dónde puede ser. Tendré que volver a estos niveles de todas formas, pero... Vaya. Ahora, de todas formas, es el baile de apareamiento. Creo que quiero volver al primer nivel, a ver si puedo caer en plancha en la plataforma esa. Va a haber que repetir niveles de todas formas, pero no sé exactamente qué parte me he podido saltar. Ese nivel parece bastante lineal. Las cajas están escondidas a conciencia, ¿no? Sí, ya, pero... Habrá que explorar, habrá que investigar. No se me ocurre dónde puede ser. Me parece que el 2 tenía el que más secretos y más escondidos. Pero ya... Lo veremos ahora por... Probar. Quiero ver si puedo entrar en esa zona, en esta partida. A lo mejor hace falta alguna gema, eso siempre es otra posibilidad. Cuidado. Ahí arriba no parece haber nada. Esto es lo que quería yo probar. ¡Oh! Ok. No había nada parecido en el segundo nivel, ¿verdad? ¿Por qué asocio este movimiento? Es que lo asocio con el Crash 3. No sabía que estaba también en este. Así que ni siquiera se me ocurrió intentarlo en ese momento. Tiene un checkpoint, inclusive. Qué extraño. Hola, pájaro. Y no vi ninguna forma de romper las nitro al final, típico, que siempre hay alguna forma de romper las nitro. Oh. El juego me está diciendo que utilice esta caja para llegar hasta esa plataforma, pero... Tengo que romper esta caja también, cuenta como caja. No ha funcionado. Tun, 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 tun. Vale.
¿Cómo llego para allá? Buenas. Bueno, ya están explotadas. Con R1 también llegas más lejos en los saltos. Pero me puede ocurrir esto. Había un checkpoint antes. Y ya entiendo por qué hay un checkpoint antes, porque está esta zona. Ouch. Prueba con el planchazo, pero ya digo, no puedo hacerlo encima de una caja, o si no... Joder, antes he hecho este salto con toda facilidad, pero ahora no. Tengo un plan. ¡Ajá! No funciona. Y ahora no tengo máscara. Joder, queriendo irme más para la izquierda encima de la caja, he continuado dándole para la izquierda. En el Crash 3 sí que luego hay muchas mejoras de movimiento para poder hacerlo de planear y cosas así, pero no en este juego, que yo sepa. De todas formas, seguiré probando mi teoría. Mierda, se rompió. Adiós, mundo cruel. Probar deslizándome más alto para hacer llegar más lejos. Entonces es una mecánica intencionada, Dios. Adiós, máscara. A ver, vamos a probar. ¡Oh, wow! Sí que salta un huevo más. ¡Pero bastante! Okay. O sea, esto es una mecánica intencionada, 100%. Ahora, el problema es que no sé si puedo llegar a esa plataforma rompiendo esta caja que tengo que romper. Y el avestruz este ya veremos de qué trata, pero... No tengo que dejar ninguna caja viva. También salto más alto. Vale, ya está. ¿Me vas a atacar? Ok. Vale, un momento. No, tanto ya no. Tengo que hacer que sigas con la cabeza en el... arriba, para poder llegar arriba. Joder, qué complicado se ha vuelto esto de repente. Si te pego en el culo, ¿tengo alguna forma de hacer que vuelvas a subir para arriba? No hay nadie aquí, mierda. Tú sí que te mantienes más elevado. No te mantienes más elevado. Es evidente que tengo que utilizar las avestruces para poder llegar arriba. Y para eso tengo que hacer que sigan con la cabeza en alto. Quizás si te alejas vuelva a salir la cabeza, no tiene ninguna pinta. ¿Y si les pego en el culo? ¿No? Y aquí está la exclamación. Tengo que volver a intentar esta sección.
Pero sí, esto es complicadete. Mala idea. A ver, tengo que saltar a tu cabeza de alguna forma cuando todavía estás en el aire. ¡Mierda! Ahí tengo que deslizarme de todas formas también. Así que... Buen intento. Hacer el planchazo cuando intentes llegar al borde de un saliente para ganar altura, pero caigo hacia abajo, no caigo hacia adelante. Así que esto no me hace ningún favor, vaya, por intentar probar a hacer planchazos donde van a aparecer enemigos. ¡Joder! Las plataformas, sus bordes podían ser un poco más sólidos. No sé qué intentaba ahí. Por lo menos me van a cantar vida en breves. No perder la máscara tontamente. ¿O se ocurre una desgracia? ¿Quién necesita manzanas? Yo definitivamente no. Ahí ni siquiera, cuando estoy en el aire, no me deja hacer planchazo. De todas formas. Así es como. Esta es la forma. Y siempre puedo volver para aquí atrás, así que... Va por tiempo. Buen trabajo, equipo. Y estas son las granjas que me faltaban antes. Las nitros. Más las de abajo. Y ahora volvemos para acá y no pasa nada. Todo va bien, ya está. Esta puede que esté hecha. Salvo que haya alguna caja escondida en algún sitio misterioso que no comprenda. Esto está. Nada, comparado. Esta es la fase de bonificación, hay 5 estúpidas cajas y en la otra hay 20.000. Buah, pues no se me ocurre dónde puede estar el secreto de la segunda partida. No parece que necesite ninguna gema de color especial en principio. O eso espero. 42-62. Y ahora ya el nivel... Mucho más fácil dónde va a parar. Vamos a coger manzanas. Son frutas Goomba, lo sé, pero son manzanas. ¿A quién pretendéis engañar? Por conseguir gemas. Ah, mira, esta parte además me viene bien, porque hay que matar enemigos. Muerto, muerto. Son una mezcla entre manzana y mango, pero vamos, que son manzanas. Y 61-62. ¿Te dejaste una caja teniendo que rebotar en una tortuga? ¿Qué? ¿Me he saltado una que además estaba a plena vista? Dime que todavía la puedo conseguir. ¡Uah, qué susto! ¡Oh, no voy a poder volver por aquí! ¡Oh, frustrante!
Bueno, voy a intentarlo una vez más. Quiero una gema por tenerla. Una tortuga que mataste apenas conseguiste la máscara. Vaya por Dios. La máscara en ese caso me ha sido mala. Y ahora tengo pocas vidas para intentar la sección esta, pero la sección esta ya la tengo medio dominada. ¡Un intento más! Y no sé por qué hay un símbolo ahí de gema azul. No sé de qué forma se podría conseguir aquí una gema especial. Pero da igual. Vamos a... Un intento más. Ya digo, podría ser peor. Podría estar todavía en el Crash 1 repitiendo la misma partida. O sea que... No pasa nada. Esto no es nada comparado con lo otro. Cuidado con el tiempo. No lo quiero en este momento. Pues no me estaba fijando. Conseguí la máscara y se me puso visión túnel y no veía nada más que muerte y destrucción. A veces pasa. Uy, solamente es la primera partida. Ya bueno, pues estoy consiguiendo gema. No es que esté consiguiendo solamente pasármela. No es pa' tanto. Luego ya no va a haber que volver a esta partida nunca. No habrá que rebotar aquí para nada, ¿eh? No. Si no rompes ninguna caja, consigues la de color. Esa mecánica sí que no me la conocía. Ya digo, Crash 2 no tengo experiencia previa con el... No es como el 1 o el 3, que algo sí que sé. Vale, hemos vuelto a esta maldita zona. Y he vuelto a perder mi máscara en esta maldita zona, porque se me olvida por algún motivo que viene un pájaro volando hacia mí ahí. Te lo hice la pista al entrar del nivel. Es que no las leo. No me fijo en ellas por algún motivo. Uf. Ah, tengo todavía una máscara. Tenía efectivamente una máscara. Tenía. Es la palabra apropiada. Ouch. Ahora, aquí... Este salto, de todas formas, aunque ahora no llega, digo, me llevo a una zona segura sin cajas, ¿no? Sí que hay cajas, sí. Vale. Esto está controlado. Ahora cuidado con el pájaro. ¿35 de 62? No me fijé antes las que tenía aquí, pero bueno. Miraré que no haya cajas por aquí volando que no haya visto antes, pero no lo parece. Mola que te pongan el secreto de la partida antes que el secreto este de bonificación de la partida. Así que no tienes experiencia previa de poderte caer por los agujeros. Ahora ya lo sé, ahora me fijaré más en futuras partidas. Antes 34. No, yo creo que la que me he saltado, por lo que decís, era en la parte del final. A partir de aquí. Creo que es donde me he saltado una caja, o eso parecía. Vaya, eso es malo. Y luego, tal vez en otra ocasión intente... No hay ninguna caja ahí arriba, ¿verdad? No, vale. Intentaré lo de no romper ninguna caja, pero... Eso será en el futuro, incluyendo las cajas de checkpoint, supongo. Los puntos de control supongo que también contarán con no romper ninguna caja, eso va a ser complejo. Ahora no tengo invencibilidad, así que no voy a poder matar a los enemigos sin querer. ¡Hija de...! Está justo al borde de la visión del personaje.
¡Wow! ¡Qué cabronías! Creo que tengo que alinearlo con esta plataforma de aquí. Ni siquiera tengo por qué matarla. Ya está hecho. Manda huevos. ¿Es la versión de PC? No, todavía no ha salido, que yo sepa. Es la versión de Play 4. Porque la tenía comprada ahí muerta de risa de hace tiempo. Y por terminarme el juego. Por jugarlo, más que nada. Vale, ahora debería tenerlas. Dame, gracias. Y las de color son sin romper ninguna caja. Curioso. ¿Y va a haber una gema de cada color por todos los niveles? Hostia, eso va a ser difícil. Porque en principio, las dos primeras partidas tienen gema de color. Por lo menos te muestran todo. No, solo en este nivel. Al lado hay una gema roja. ¿Distintas gemas de color son distintas cosas? ¡El baile! Buen trabajo. ¡Oh! ¿Me dices algo de las gemas también? ¡Oh! ¡Vaya, vaya! Ayudas a Cortex a reunir cristales. Y de paso has encontrado una gema interesante. Bien, Crash. Que sepas que mientras estés aliado a Cortex, serás mi enemigo. Y haré lo que sea para detenerte. Si tanto te preocupa el destino del mundo, debes reunir las gemas y no los cristales. Si consigues las 42 gemas, 42. Las usaré para apuntar un rayo láser que destrozará Cortex y la estación espacial que ha construido. Hasta entonces, he de usar todas mis fuerzas para detenerte. Y para articular palabras complejas. Gracias. Mira, te dan motivación para las gemas también. Por historia, interesante. ¿Ocurre algo si me hago la contrarreloj? También viene alguien a decirme, ¡ah, ja, te has conseguido el báculo temporal este, que no me acuerdo el nombre que tenían los emblemas del tiempo! Así que si consigues los 187, te daré una semana de vacaciones en una isla tropical. Lo cual, como premio, pensándolo después, no es tan bueno porque ya lleves una isla tropical, pero bueno. ¿Por qué me aparece aquí lo de la gema roja si decís que solamente es el primer nivel? Y aquí también hay otra gema distinta y... aquí por lo menos no. Pero... la roja la consigues más adelante. Es todo muy confuso. El caso es que vamos a hacer la tercera partida, por variar. Y con reloj sale Sonic. Si haces la contrarreloj viene Coco. Ah. A Coco ya la conocíamos de antes. Pero todavía no tengo forma de desbloquear a Coco en el segundo juego. Siempre hay alguna forma de desbloquearlo, no sé cómo será en este. Para hacer las partidas más difíciles con ella y morir frustrantemente. Oh, este nivel es como los del 1. ¿En el 1 también hay niveles como esto o lo he soñado? ¿Sabes qué? Son tus normas, no las mías. Chúpate eso, plataforma. ¿Este nivel no es como los del 1 descaradamente? Sí, 100%. Un momento, ¿por qué hay tiempo? ¿Por qué me acabo de dar cuenta de que hay tiempo? Que te den enemigo, no me hace falta. ¿Por qué hay un contador de tiempo ahí abajo? 33, 32, también en la fase de bonus. No, ha desaparecido el contador de tiempo. ¡Auch! Es otra gema se consigue con tiempo. Ok. ¿Por qué no? Qué complicado va a ser el 2 al final. Pensaba yo que el 1 iba a ser más frustrante, pero conseguir todas las cosas en este va a llevar su tiempo.
El contador ha desaparecido. A lo mejor no tenía que haber entrado en la fase de bonus. Da igual, no puedo conseguir la gema aquí porque ya me empiezan a pedir gemas de colores. Así que tendría que hacer... Mierda, he saltado mal. Tendría que hacer en la partida anterior, en la primera partida, lo de no conseguir ninguna caja, entonces. Guay. Morir tontamente es lo que mola. Entonces no tenía que haber entrado en la fase de bonus a lo mejor y hacerme esta partida de forma rápida para otra gema especial más. ¡Ok! Eso ha sido una mala idea. No me arrepiento de nada, lo volveré a hacer. No sé por qué estoy consiguiendo las cajas, sé que ya no las voy a poder conseguir. No puedo saltar y acelerar a la vez, no puedo hacer un salto con turbo. De hecho no puedo saltar, la X también es un turbo. Vale, no turbo aquí. Buenos días. Me faltan muchísimas cajas, normal. Pero entonces en esta es llegar hasta el final rápido. Es una contrarreloj sin ser contrarreloj. La cámara de tiempo. Tiene sentido el nombre. Podría reintentarla. No son largas, no son muy difíciles. Y deja de comerte los cristales. Ah, otra vez. ¿Quién más quiere venir? Tres cristales no está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. Necesito conservar energías, así que solamente te daré el coñazo en todas las partidas. Quiero intentarlo. Tienes un minuto y pico, pero tienes que ir muy rápido. Ya veo que tengo que ir muy rápido, si no, no sería un desafío. No pierdas vidas por no superar una ruta de bonificación. Reintenta. Ah, no perderás vidas por hacer un bonus, ya. Pero en este caso no tengo que hacer el bonus. Vamos para allá. Así que puedo saltarme esas plataformas para recortar algunos segundos. ¡Y morir! ¿Seguirá saliéndome la contrarreloj esta falsa? ¿O ya no por haber muerto ahí? Sí, todavía sigue saliendo eso. Vale, que le den a las cajas, que le den a todo. No sé yo si voy suficientemente rápido. ¡Que le den al checkpoint! Uf, menos mal que no entra en la fase de bonus. Arriesgado, pero puede funcionar. Vale, creo que podría hacerlo. Tengo que reiniciarlo entero, pero... ¿Por qué no? No sea la primera vez que vamos a reiniciar hoy cosas. Ahora tendría que dar un par de pasos más en el... hipopótamo. Quiero gemas extrañas. Dame gemas extrañas. Además, no, creo que va a ser una gema normal también porque no tiene color. Son dos gemas normales. Dios. ¿Cuántas gemas han puesto en este juego? Con una por nivel, vale. Que sí que es más rejugabilidad, pero Dios. Estresante. Es normal, ya me he dado cuenta, no está coloreada en el... en la pared. Sal, vale. El Uka Uka casi me la lía. Maravilloso. ¿He cogido algún checkpoint? A lo mejor no, a lo mejor puedo hacerlo y ya está. No rompa checkpoint si no tienes que reiniciar, pues también es una idea.
A veces le doy demasiado al círculo y se queda en el sitio parado. Uf, casi la lío. Uf. Tengo que dar un paso en ese... No he cogido checkpoints. No he cogido checkpoints. Lo puedo hacer, creo. Algunas veces, no sé por qué, yo lo sigo dando para adelante, pero se queda ahí agachado en el sitio. Tengo que saltar al final del deslizamiento, si no me quedo parado, vale. Da igual. La estoy haciendo mal cuando he dicho cómo hacerlo. Mierda. Ya no sabía si ir a aterrizar en la plataforma de bonus o qué hacer. Vaya, joder. Bueno, pues ya tenemos una cosa que hacer durante todo el resto del live stream. Solamente la misma partida, una y otra vez. Eso os pasa por decirme lo que tengo que hacer. Si no me dijerais que hubiera podido conseguir una gema, no lo estaría haciendo. Así que tenéis que ocultarme información, no soy una persona de fiar. No vas tan apurado de tiempo, no hace falta hacer saltos tan así. ¡Da igual! ¡Speedrun! Para tenerlo que intentar más veces y que al final sea todo lo contrario. Intentar hacer cosas que es evidente que no tengo la capacidad para hacer. No hace falta deslizarme ahí, pero lo intentaré de todas formas. ¡20 segundos! ¿De verdad que no va tan apurado? Hombre, no tanto. ¡Ya estoy en casa! ¡Uh, qué bonita! Pues sí que... Ya está, un pequeño éxito. Dejémoslo, vamos a pasar a la siguiente partida. Las cajas no las puedo conseguir, así que eso. Cuando mates a la planta sigue recto, es verdad, la plataforma seguía un poco más. Bueno, ya está hecho. Me han sobrado como 10 segundos, no está mal. A la primera, además, efectivamente. Del culo, de verdad, Crash. Más baile. ¿Las gemas son baile? Merece la pena. Pensaba que era por los cristales. Vamos a la siguiente. Por cierto, el live stream creo que no durará muchísimo más tiempo. Ah, van a empezar a aparecer las cajas selladas. Pensaba que era del 3. ¿Por qué recordaba esto del 3? En el 3 creo que tenías que conseguir esto como habilidad. No te lo daban desde el principio. Vale, confusión. Ahora, en principio sí que voy a intentar romper todas las cajas. Buenos días. Ven a por mí. ¿Qué falló? No se ha visto, solo tengo dos vidas. No es la mejor sensación del mundo, pero bueno. Ah, hay TNT. Mierda, ¿cómo salto a ese tío entonces? ¿No puedo saltarlo por altura ahora? No lo voy a investigar por si acaso. En principio les intentaré esquivar. Difícil. Sí que puedo saltarles, pero por si acaso intentaré hacer el deslizamiento y salto. Que con eso seguro que puedo. Que salto ligeramente más alto al máximo.
Ahora, este es complicado, porque va a venir para mí, no tengo sitio para maniobrar. Aunque tengo una máscara, pero... Vale, sí que puedo. Y solo por si acaso, aunque no parezca que esto se vaya a hundir, para asegurarme que no me fío de este juego. Es verdad, y podía hacer esto, y lo hacía... Y lo hace en ángulo. Joder. Luego intento hacer salto de precisión si no puedo saltar encima de una caja bien. No quería gastar eso. ¡Hala! ¡Ah, vale! Vosotros sois lo contrario. Oh, dos caminos. Uno tendrá caja y otro no tendrá cajas. O tengo que volver y hacer los dos caminos, de todas formas. Pero por aquí he visto una caja, así que en principio voy por aquí. Oh, no parece que los caminos se vuelvan a unir. No quería hacer esto, quería hacer esto. O incluso esto. Y hay un checkpoint en medio del desvío. Uff. No estoy seguro de qué me está diciendo el juego que haga. Puede que tenga que volver para atrás. A la mierda. El cristal está aquí, pero no he visto ningún desvío que se vuelva a unir. Vaya. ¿Esperan de verdad que tengamos que volver para atrás? Sí, no es en el primer juego había que volver para atrás en algunos niveles. A ver. Vale. Quería comprobar si podía. Pero se unen los caminos en algún momento, no he visto que se unan los caminos de nuevo. Intento darle a los dos botones demasiado a la vez. Aquí se unen los dos caminos. ¿Pero solamente había cristal por el camino izquierdo? ¡Oh, Dios! ¿Esto es una buena idea? Algo me dice que no. Y sí que hay cajas, sí. Bastantes. Mala idea. Menos mal que no he llegado a darle. Poco a poco. ¡Oh, un checkpoint! ¿Por qué no? Tengo cajas. Esas... Dos enemigos me suenan. ¿De haberlos visto al principio del desvío? No, es que hay más. Pero esto parece el principio del desvío, la cámara empieza a cambiar. Eso me lo estoy diciendo a mí mismo, como para darme fuerzas. Pero no, esto no es el principio del desvío para nada, el camino es largo. Este es el principio del desvío. Vale, el lado derecho parece más fácil, pero ya verás como al final hay algún secreto que no he entrado y todo esto va a valer para nada. Pero bueno. El camino a la derecha era más fácil, pero a lo mejor es que el cristal solamente está por la izquierda. Y puedes terminar la partida sin encontrar el cristal y hacerte volver como un tonto. Que no lo descarto. Ataca. Mierda. Teníamos un checkpoint. El problema es que el checkpoint no está al principio del desvío. Tengo que volver a volver. Para atrás. Creo que esas son todas las cajas, pero... Camino de la izquierda es un viejo conocido. Vamos a recuperar el tiempo perdido con él. El caso es que creo que no va a haber pájaros.
De hecho, debería estar todo muerto por este camino, ¿no? Vamos a venir... No, mierda, ha aparecido de nuevo. ¿Por qué no puedo saltar por encima de vosotros ahora? Casi. Tortugas. Se han roto cajas, pero puede que hubiera un par más. 27. No, estas son todas. ¿Ya tienes la gema azul? No, estoy por ir a por ella. Parece que podría ser un factor. A ver cómo esquivo yo al puñetero pájaro. En este caso donde hay caminos que se desbloquean si no mueres, pues ya la hemos liado. ¿Y si te hago así? ¿Qué opinas? Vale, esto es el final del desvío. Dame un checkpoint. Necesito un checkpoint. Gracias. ¿Ves? A veces si se lo pides, por favor, las cosas funcionan. Pues puede que tengamos un problema. Oh, bien. Dame vidas. Oh, ¿no se rompe de una? Ok, poco a poco. Vale, nada. 23 cajas en este secreto. ¿Por qué hay cajas invisibles, igual que en el otro mapa? ¿Tiene que ver con lo de no morir? ¿Es posible que esas cajas solo aparezcan si no muero? Oh. Acabo de entender lo que va a ocurrir. Va a haber una exclamación y tengo que volver. ¿A que sí? Mierda. Es una fase de bonus, no importa. No importa, no importa. Hay una caja de metal, ya la he visto, ya la he visto, ya. Mira, a base de experimentación se descubren las cosas. Posible. Tengo que volver por aquí de todas formas, ¿no? O sea, que da igual, esa caja ya la romperé luego. No importa tampoco. Normal que es una fase de bonus. Quiero pegarle la misma cantidad de veces a las tres cajas para que luego no me sorprenda que alguna se rompa antes que las otras, pero no sé plataformear. Así que eso. Vale, esta es la buena. Una y una. Las tres tienen un toque. Vidas. Ok. Dos y dos. Solo les he pegado dos veces. Espero poder llegar con el salto corriendo. ¿No podían tener cinco toques como todas? ¿Qué ha ocurrido ahí? Antes yo creo que ha costado cinco veces romperlas. ¡Yolo! Casi. ¿Y si solo reboto en la del medio para ir y utilizo las otras dos para volver? A lo mejor funciona. Pensaba que ya tenía resuelto el puzzle, pero no. Depende del tiempo que estés en ellas. Ah, vaya.
Al haberlas dejado, solo les quedaba un toque. Así que puedo hacer esto. ¿Solo usar la del medio? Tal vez funcione. Y ahora utilizar las otras dos. Una y una. Y ahora las tres deberían tener un toque. Veamos. Una y una. Vale. Tenemos... Está hecho. ¿Cuántas cajas quedan? ¿Están todas? No, quedan dos cajas. Quedan dos cajas. Esto es una caja y eso es otra caja. Menos mal. Si no... Vaya, he rebotado en los dos sin verlos. Si no, esto hubiera sido extremadamente frustrante. Honestamente, no sé qué aporta lo de tener que matar ahí a cinco castores, pero bueno. Las cajas están. Así que parece que no ha sido todo esto en vano. ¿Puedo pasar de esta tontuna? Esto no es ningún desafío, es solamente una... Es un requisito un poco extraño para pasar por aquí, pero bueno. ¡Dame la gema! ¡Dámela! ¡Gracias! Menos mal, ha costado, pero está hecha las dos cosas a la vez, así que luego seguro que tenemos que hacer de repente alguna cosa extraña que no tengo en cuenta todavía, pero bueno. Y habrá que volver, pero en principio está hecho este nivel. Salvo que haya algún requisito extraño que no comprendo. Creo que a lo mejor vamos a cortar cuando complete la primera zona esta de 5 niveles. Hay un jefe después de esto, ¿no? Puede ser un buen sitio para cortar. Las dos cosas. Buen trabajo. ¡Baila! ¡Baila! Gracias. Estupendo. Ahora me siento mejor conmigo mismo. ¡Crash Dash! ¿Puede que sea una carrera? Suena a carrera de alguna forma. Al deslizarte podrás moverte más rápido. Eso ya lo sabía. Oh, ya sé lo que es, me va a perseguir algo, esto es muy típico. Deslízate, ya lo he entendido. Vamos a deslizarnos. ¡Ah! Es otra de estas. En el 3 te persigue un dinosaurio que siempre tiene su cosa. Las minas son malas. Ahora lo sé. Y no te... Vaya. Au. Y no tenemos que saltarnos el cristal, que es una posibilidad real en estas partidas. Me comeré todas las trampas. Todas. Menos mal que deslizarse está cheto, que si no ya me hubiera pillado dos veces. ¡Dios! He esquivado una mina, no me lo puedo creer. Pero sin embargo he tenido que volver para atrás, porque si no el salto ese no lo podía hacer. Este juego es el de deslizarse en todo momento y no tengo nada en contra de ello. Oh, nitros, da igual, se las va a explotar la rueda. Eso cuenta también, ¿verdad? Mío. Bien. Fase extra. Con la típica mecánica esta. Vida, te quiero, gracias. Un, dos, tres, cuatro, y a seguir contando con Barrio Sésamo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Oh, cinco rebotes. Cuatro y cinco. Vale, buen trabajo equipo, a la primera. Maravilloso, y me dejaré esa manzana solamente para fastidiar. Deslizarse... ¡Oh! Tenía turbos esta... Vale, la cosa va en principio bien. ¡Auch! Salvo por eso. Pero no se ha visto. Creo que tengo que romper las cajas yo, no estoy seguro, pero por si acaso lo intentaré hacer. Espero que no morir no sea un factor en esta partida por algún motivo, porque lo llevaba bien.
Pero me parece que si rompe las cajas la rueda no cuentan. O la bola, en este caso. Ups, vale, saltar largo en esa ocasión no ha sido la respuesta. Pero lo seguiré haciendo. Así que por si acaso intentaré. ¿Por qué me como siempre esa mina? ¡Directo! Si las rompe la bola no cuenta, si tenía pinta. Salvo las nitro, supongo, porque las nitro no tengo más remedio. ¡Vaya por Dios! ¡Vamos a no morir en el sitio, estúpido! 20 veces seguidas. ¿Por qué? Cada vez que veo... Es que cuando veo el barranco tengo que... Lo hago. Inconscientemente. Las nitro espero que sea distinto. Porque esas no tengo forma de romperla yo. Turbo, te necesito. Ese no me hacía falta, estaba de relleno. Ups. ¡Fua! La muerte estaba cerca ahí. Por si acaso. Ok, está hecho. No sé si las he roto yo o las ha roto la bola, pero... No hace falta averiguarlo tampoco. Menos mal. Bien, no ha sido para tanto. Y ahora es más complicado en el 1, que había que saltar en plataformas enanas. La bola rompe las cajas. ¿No tengo que romperlas yo? A lo mejor luego lo investigaré, a ver si es eso cierto o no. Pero está hecho, que es lo que importa. Y ahora tocaría jefe, supongo. Uy, puede que toque probar el depósito a llenarlo. Pero vamos a terminar ya, pero merece la pena. Tienes que romperlas tú, pues las he roto, se supone. Y si no, me da igual, está hecho. ¡Oh, Reaper Ruru para empezar! ¡Fantástico! Porque se me da muy bien saltar encima de cajas. Espero que su mecánica no sea la misma. Vamos a unos minutos musicales. Mientras pruebo mi mezcla misteriosa. No he visto muchas animaciones de quedarme parado. Vamos a abrir esto. Tiene cierre de estos para tonticos y como soy tontico, pues no los voy a abrir. Huele bastante fuerte. A ver qué demonios he hecho yo con esto. Necesito una superficie. Tiene buen color. Y como blanquico. Con jeringuilla, porque si no, no hay forma de meterlo luego bien en el depósito. Así que utilizo una jeringuilla. ¡Ah! No sabía que usabas el yo-yo, Crash. A saber qué ha salido de aquí. Lo voy a volver a cerrar. Ya estoy, Crash, no seas impaciente. No huele mal una vez que echas solamente el depósito. Huele a limón y a... Huele un poco a gin tonic, eso espero que salga parecido. Vamos a... esperar un poquito. Vamos a hacer un intento del jefe y luego ya lo pruebo. Vamos a Reaper Ru. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No deberías jugar con las cajas de nitro, tú tampoco. Vale. O sea que ahora vas a Reaper Ru, pero encima con nitro. ¡Oh! Me suena. ¡Oh! Se ha vuelto estudioso. Oh, ok. Esquivar en principio. Ya veremos luego. No, no tenía mucha esperanza de que fueras a cobrar. La nitro tiene que ser algo especial, porque es la pista que me han dado, que ojalá no me la hubieran dado, pero... Ah. Vale, ya lo entiendo. No es tan difícil. Era más difícil Reaper Ru en el primero.
Odiaba tener que saltar yo encima de las cajas. ¿Dónde vas a dejar la zona segura? ¿Por aquí otra vez? No, para nada. Son la nitro, es esperarse a la nitro. Vale, no es difícil. Tengo miedo a este jefe porque recuerdo el del primero, que es mortal. Solo hay que averiguar un poco dónde va a dejar la zona segura. Y luego pegarle, no quedarse empanado mirándole. Vale, va a ser más fácil de lo que esperaba. No debería celebrarlo tan rápido. No le duró mucho la apariencia de esta intelectual, no. ¡Auch! ¡Auch! Vaya, por Dios. Tiene fórmulas puestas por ahí. Le han puesto estilo de Einstein, no había caído. Luego le sale ahí como los pelos de loco. Y es un poco Einstein, pero no. Más las fórmulas y el graduado este. Derecha, ¿eh? Vale. Tenía pinta de que iba a ser izquierda, pero no. En Crabas tenía su propia partida. En Crabas estaba chulo lo de las... de tranquilidad en los medios. ¿Dónde va a estar la zona segura? ¿Izquierda o derecha? Derecha, vale. No estoy bien yo aquí. ¿Siempre las está poniendo en el mismo sitio, las TNT y las Nitro? Me voy a quedar en toda la esquina, que creo que estaré ligeramente seguro. No estoy seguro. Pero ahora sí. Vale, menos mal. Dos intentos, no está tan mal. Cuenta bajo equipo. Falta el S igual a MC2, pero yo creo que por eso está el F igual a MA. Porque es parecido. Profesor pulverizado, el profesor Reaper Ru, con graduado escolar. Tú no tienes un graduado escolar, tú lo que tienes es una... como era, una etiqueta de anís el mono. Pero sí. Está hecho. Buen trabajo, equipo. Ahora probemos la alquimia, que viene al caso. Aunque antes me dirá algo. Tengo 5 cristales. ¿No decías que ibas a hablar conmigo cuando tuviera 5 cristales? ¿Cortex? ¿Tengo que venir para aquí? ¿Hablas ahora conmigo? Quiero ver la discusión y... más hielo, porque no había suficiente hielo. ¡Ah, mira! Aquí está la máquina del tiempo. Ya veo que Reaper Ru no ha conseguido convertirse en un reto. Pero volvamos a lo nuestro. Hay que reunir los cristales. 20 en total. Los 13 planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en 1000 pedazos. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. ¡Crash, eres tú! Te he buscado por todas partes. ¿Estás aquí al lado? No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado. No me parece buena idea confiar en Cortex, Crash. No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo. Crash, tienes que encontrar... Todo eso sería maravilloso si no estuvieras detrás mío también. ¡Hola! Sí, únete. Fantástico, ahora sí puedo cambiar de personaje. En el primero también tienes que matar al primer jefe para poder cambiar de personaje, así que... ¡Coco! Luego te usaremos, pero por hoy lo vamos a dejar. Pero este nivel tiene pinta de que va a ser todo de hielo. Así que bien, supongo. ¡Oh! ¡Oh! Pero esto... ¡Oh! Pero es polar. Hago este nivel también. Y solamente van a permitir hacerlo con Crash, igual que con las partidas del cerdo en el primero. Solo se puede hacer con Crash, pero es montar en cosas y montar en cosas siempre mola. Así que eso. Seguro que va a ser súper complicado y frustrante, pero da igual, hay que montar en bichos. Pero el hocico mola siempre. Y hay que romper las cajas. No voy a sprintar en principio por romper las cajas. Ah, y ahí se desliza, vale. Vaya,
era inevitable. Un par de intentos más, literalmente las vidas que me quedan. Pero es que es bonito y abrazable. Lo que pasa es que la música de este nivel no llama mucho la atención, es una lástima. Pero creo que en el futuro hay más niveles del oso, o sea que eso es bueno. ¡Ah! ¡El hielo! Por eso no puedo saltar para esquivar a esos. Vale, venga. Está más o menos hecho. Por lo menos son más fáciles que los niveles del primer juego del cerdo, que esos eran complicados de narices. Uf. Cajas, tengo cajas. Ya no tengo cajas. ¡Oh! Me llevo al oso al cielo. Sube al cielo, oso. Coge las cajas esta vez. Tengo que ir por el otro lado o hacer turbo para llegar antes. Ah, ¿me han dado vidas? ¿Cuándo me han dado vidas? No lo recordaba. Da igual, el nivel este se completa, es importante. Hay osos polares involucrados. Demasiado hacia la izquierda. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un problema con estos niveles, que le doy hacia adelante aunque no haga falta darle hacia adelante y puedo literalmente estarle dando solamente hacia la stick, a la cruceta quiero decir, a izquierda y derecha, y por eso tengo menos precisión de la que debería. Aún así consigo fastidiarla ahí. Lo hago muy pronto. El tigre es en el 3 solo, sí, que yo sepa. Y el tigre también mola, pero el oso es básicamente lo mismo. Eso, los niveles del tigre molaban todos muchísimo, aunque los tuve que repetir 100.000 veces, por lo menos uno de ellos, para conseguir la contrarreloj. Vaya. Ah, bueno, hay checkpoint. Lo que no hay son vidas. Ese salto ha sido un poco precario y este también me he muerto al final. Me dan logros por morir y no recordaba que tuviera una vida. Pensaba que estaba muerto ya. Dios, este salto no lo consigo hacer. Ahora probaré de verdad esto que le tiraba así rápido. Fin de la partida, hace mucho que no lo veíamos. Pero quiero superar este nivel, qué demonios. Hay osos, el oso es importante. Ahora te probaré de verdad. Espera un momentico. Venga, vamos, deprisita. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Casi me muero ya ahí para empezar. El turbo no es mi amigo en este momento. Para cuando la contrarreloj, que seguramente nunca llegue a hacer. Tal vez la intente hacer algún día. No caja. Tienes que morir, oso, y no cojas el checkpoint. Con el oso encima. Necesito todas las cajas. Supongo. Sí, el requisito está ahí, así que... ¡Jope! ¿Cómo lo llevamos? ¡Venga! Vamos a poner las pilas. Esta es la buena. Pero el manejo de estos niveles de ir montados en animales siempre es un poco raro, el movimiento lateral. Siempre cuesta juzgar bien dónde va a aterrizar. Vaya por Dios, sea posible. Estúpido hielo. Que no tengo muchas vidas que perder. ¿Y si salto? No es la resolución tampoco. ¡Bien! Joder, la puñetera caja esa me va a costar la vida. Darle solo ligeramente. Ahí está. Sin vidas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me van a cantar vida, así que gracias a Dios.
Pero le hace falta una música que llame más la atención a este nivel, no me está diciendo nada. Ahí, vale, checkpoint. Nitro. Saltar pronto aquí. ¿Cómo hago eso? No puedo saltar tan pronto. Sí, puedo saltar tan pronto, pero justo al límite. Uf. Hasta luego. Da igual, no, gema. Ah, esto es el final de la partida. Dos cajas. Por supuesto que dos cajas. Ah, pero es que quiero mi gema. Lo voy a volver a intentar. ¿Qué demonios? Quiero esa gema. Se puede hacer. Además, más oso. El más oso es bueno. Ah, esas dos cajas del final. Que... No podía tampoco suicidarme, no me quedaban vidas. Ah, venga. Esta va a ser la buena. No, Coco, si da igual, vas a volver a caerte al suelo. No puedes hacer esta partida. No te está permitido abrazar al oso adorable. Dios, tengo que resistir. Déjalo un poco que coja el sabor, el depósito, la resistencia. Vamos, esta va a ser la buena, se lo tengo ya dominado. La contrarreloj aquí sí que son suicidas, porque tienes que ir metiendo el turbo y se controla a duras penas. Matarme. No vidas. Esto no sé yo si va a ser la respuesta a mis problemas, pero... te cantan vidas fácil. Hay bastantes manzanas, barra mangos, barra fruta gumba que nadie las llama así. No consigo corregir el curso para coger esa estúpida caja. Ah, no llegamos a ninguna parte. ¿Sabes qué? Vamos a suicidarnos. Al fin y al cabo voy a empezar con 4 vidas en lugar de con 0. Desde el principio de la partida. La moto también mola. Ya digo, el 3 metieron cosas que estaban chulas. Que también se manejaban de forma horrible, pero bueno. Y sobre todo el Pura, el tigrecillo. Porque este es Polar y Pura era el tigre, ¿sí? ¿No? Sí. Y sí, también mola porque te los podías coger en el Crash Team Racing. Y estaban bastante bien, además. La mayoría de los conocimientos que tengo de cualquier cosa de Crash es por Crash Team Racing a todas horas, siempre que se pudiera. Ahora, mejor. Es la confianza de tener vidas que me da fuerza. Vale, mierda, he vuelto a hacerlo. ¡Adiós, oso! Por aquí otra vez. Y ahora hacer bien el giro. Y ahora coger cajas, no como antes. Uf, qué poco ha faltado ahí. Cajas. Bueno, me van a cantar vida enseguida. Es que quiero saltar pronto porque si no, no puedo hacer este salto. Y no sé cómo he conseguido hacer este salto. Pero vale. ¡Oh, mierda! Al agua, al agua, al agua. No te lo pases.
una caja esta vez. Porque esas tres cajas no son difíciles, pero el movimiento lateral de esto siempre es complicado. Esos saltos son chunguísimos. Hay que saltar pronto, pero si saltas pronto no coges la última de las tres cajas. Ahora, vale. Bien. No me lo puedo yo de creer, menos mal. Uf. Ya está hecho. 33, 45. Vale. Ya está. Era un problema personal que tenía yo ya con este nivel. Pero las cajas, las gemas que consigamos ya no hay que conseguirlas después. Así que, ¿por qué no? Ahora sí que lo voy a dejar, yo creo. No está mal. Salvo que alguien más quiera hablar por el intercomunicador, venga, estás en la antena, di lo que quieras. ¿Alguien? ¿No? ¿He conseguido una gema? A ver si alguien quiere hablar, que les encanta. Abusa del oso, te dan un logro. ¿Puedo abusar del oso? Dios, bueno, lo intentaré. ¡Con Coco! ¿Por qué no? Todas las cosas terribles las tenemos que hacer con ella. Maravilloso. Si me quedo parado durante unos segundos, se pondré a hacer las animaciones además de estar quieta. No. Ah, sí. Eso es, pisotea al oso. Hace distinta la animación. Oso, dame un logro, me han dicho que das premios. ¿Esto no sirve para nada? Me he caído del... ¡Oh! ¡Oh! Vaya que sí da premios. Una garra amiga, no es lo que yo describiría este logro, pero... Vale, esto ya es gratuito. Dejémoslo. Dejémoslo ya. La peta va de camino a casa, lo sé. Pero era inevitable. Ah, fantástico, pero mira, hace culada en lugar de hacer... de tirarse en plancha, por lo menos tiene más... le pega más con su personaje que no el de Crash, que está realmente loco. Pero sí, creo que es una buena forma de terminar esto. Guardemos la partida. Con cuadrado por algún motivo. Y ahora sí, vamos a probar la cosa de probar. No me da mucho sabor a gin tonic. A lo mejor lo tengo que dejar más tiempo. Como lo he vuelto a cerrar, herméticamente lo voy a dejar el resto, pero no me da mucho sabor. Pero, o sea, la receta está bien hecha. Ahora, no sé. No me sabe demasiado. A lo mejor le tenía que haber echado un poco más de limón. Es que no utilice la misma marca de algunos de los ingredientes. Luego a lo mejor intentaré buscarlas. Pero bueno, ¿qué es eso? No me da mucho sabor, no me sabía demasiado. Pero bueno, que sí, que ya está. Que lo dejamos por hoy y otro día más. Y nunca me acuerdo cómo salir del juego este. Sí, Crash 2. Continuamos con Crash 2 o a lo mejor intentamos conseguir otra gema de color en el puñetero Crash 1 y tardar 1000 años otra vez. Pero eso, el próximo día más, tal vez, a lo mejor hago otro juego de entre tanto... Ya veremos lo que me vaya apeteciendo. Los días de diario. Mañana, como siempre, en live stream toca Persona 5. Eso no va a cambiar. Así que eso, adiós. Los fines de semana Persona 5. Es fácil de recordar. Durante toda la vida es el juego que no termina nunca. Así que eso. Venga ya. Por Dios. Se acabó. Nos vemos el próximo día cuando quiera ser. Que será... Puede que el lunes, puede que el martes con más Crash Bandicoot. O con otra cosa. Como ya digo. Pero eso. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós.